Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Compartimos la actualidad como lo hacemos diariamente por la pantalla de Canal 2, por toda la información, por supuesto, lo que acontece en el Valle de Punilla, especialmente en la zona norte, y también lo que acontece en la provincia y en el país. La noticia de los incendios sigue siendo la noticia del día. Desde hace ya cuántos que tenemos esta posibilidad en diferentes lugares, en la zona de Ischilín, en la zona de Ongamira, Copacabana, en la zona de Charbonier, de Escoba, Capilla del Monte, y pasamos al otro sector, en la zona de Cosquín, Vialet Macé, San Roque, La Calera. Realmente es increíble la cantidad de incendios que hemos tenido y la cantidad de hectáreas, miles y miles de hectáreas. Se habla de 42.000 hectáreas que se habrían quemado durante todos estos días en la provincia de Córdoba, una cifra realmente increíble. Y hay muchas cosas relacionadas con esto, ¿no? De que por allí que se prendió a propósito, que lo hacen muchos a propósito. Bueno, son un montón de noticias que siguen circulando a lo largo de la provincia y del país. Quería comentarles que tenemos un informe de una zona donde se está incendiando justamente, que es en la zona de los Terrones de esta madrugada, imágenes de esta madrugada, y tenemos también un informe del señor Diego Concha, director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba. Lo vamos a escuchar entonces al señor Diego Concha, que nos comenta justamente esto. Con respecto a los incendios, se sigue trabajando en la zona de Capilla del Monte, de la ruta 17 hacia la zona de los Terrones. Tenemos también dotaciones apostadas en la zona de Tramontana. Se sigue trabajando en la zona denominada Barranca de los Loros y Pampa Redonda, un lugar de muy difícil acceso, donde solamente ahí puede ingresar personal con mucha experiencia, en un lugar con quebradas pronunciadas y mucho material combustible. Con respecto al incendio que bajaba hacia la zona de Vialet Macé, a la zona de la comuna de San Roque, zona de Paredón del Dique, se trabajó hasta altas horas de la madrugada con dotaciones de bomberos, si bien el frente bajaba con mucha intensidad y en algún momento se evaluó alguna posible evacuación en el sector, no fue necesario hacerlo y a esta hora ese incendio está contenido y un 80% en guardia de cenizas. Con respecto a lo que es la zona del departamento Ischilín, zona de la Crucecita, próxima a Copacabana, también un 80% de ese siniestro está en guardia de cenizas, permanecen varias dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Está previsto el recambio de personal en todos los sectores del incendio a partir de las 6:30 de la mañana, como así también ya con las primeras luces del día van a arribar los aviones hidrantes, tanto del gobierno de la provincia como los de la nación, más los dos helicópteros de la provincia y el helicóptero que se agregó de la nación a la tarea de extinción en los últimos días en los incendios en la provincia de Córdoba, para empezar a hacer con los dos aviones vigías que hay, uno de la nación y uno de la provincia, vuelos de reconocimiento, saber cómo están los distintos focos que tenemos activos, sobre todo el de Capilla del Monte, y para empezar nuevamente con las tareas de extinción. Bueno, ahí escuchamos la palabra del señor Diego Concha, director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, con respecto a los incendios de esta mañana en toda la zona norte y zona sur del Valle de Punilla, algo que lamentablemente continúa. Esperemos, ¿no es cierto?, como decíamos en estas oportunidades, que se dé la posibilidad de que tengamos lluvia. Se habla justamente de que el próximo lunes habría un descenso de temperatura, pero tendríamos lluvias en la zona serrana entre lunes y martes. Esperemos que se dé esa posibilidad para que de una vez por todas finalicen estos incendios que han sido realmente impresionantes durante cuántos días. Vamos a continuar nosotros en la actualidad. Tenemos mucha información porque ayer estuvieron en el Aeroclub de la Cumbre funcionarios de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba y de la Nación, especialmente porque estuvo el ministro de Ambiente de la Nación en el Aeroclub local. Uno de los temas que siempre se ha hablado y que mucha gente está comentando, ¿no es cierto?, cómo siguen apareciendo todas las autoridades de municipales, provinciales, nacionales, cuando ocurre esto, ¿no? Uno tiene que pensarlo también
y uno personalmente, ¿lo hace desde la parte política esto o realmente tienen un convencimiento tan grande como son los bomberos voluntarios que están día y noche trabajando, apagando los incendios en lugares realmente muy difíciles, muy comprometidos? Entonces es una de las cosas que uno también piensa en estas oportunidades, ¿no? Vale la pena remarcar, yo creo, el trabajo enorme de los bomberos voluntarios. Y ustedes saben que en el día de hoy habíamos invitado a un paramédico que es de nuestra localidad, que en este momento está haciendo noticia en el ámbito nacional, y también su fotografía, que aparece una foto en diferentes redes sociales ya prácticamente en el mundo. Se trata del paramédico Víctor Correa. Nosotros estuvimos tratando de comunicarnos con él en el transcurso del mediodía de hoy para que tuviésemos una nota, pero lamentablemente Víctor se fue a la zona justamente de los incendios. Y hablar de Víctor Correa, yo creo que vale la pena que lo remarquemos junto con su hermano, junto con sus primos, que desinteresadamente han ido a trabajar en esta zona. Él tiene parientes justamente en Copacabana, donde lamentablemente tiene allí primos que se le han quemado parte de la casa, se le quemaron animales, se le quemó gran parte del terreno, realmente impresionante, y estuvo colaborando allí, pero estuvo colaborando especialmente con el tema de los bomberos, donde los bomberos tenían algún problemita de salud, porque ustedes imagínense, el humo es pero que es terrible con todo este incendio, y él estaba allí firme, ¿no es cierto?, para colaborar. ¿Por qué? Porque tenía en su mochila diferentes medicamentos. Entonces, esa es la foto que está girando prácticamente en todas las redes sociales en el mundo, prácticamente, donde él está socorriendo a un bombero voluntario que ha tenido un problema en la vista y le está echando gotas justamente en la vista. Pero no solamente esto, sino algunos que se descomponían, estaban allí justamente firme, Víctor, para trabajar. Creo que tenemos que remarcarlo esto. Es un paramédico de un conocido centro de emergencias médicas de La Cumbre y también trabaja en el hospital Dr. Oscar Viñaroli de La Cumbre, por eso ha sido enviado allí al lugar donde también está la ambulancia del hospital de La Cumbre. Pero lo ha hecho con un sentido de solidaridad, especialmente con los bomberos, que me parece realmente muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a continuar nosotros en la actualidad, vamos a tratar, ¿no es cierto?, mañana, si llega a estar aquí en La Cumbre, a la hora que estamos haciendo el noticiero, de tenerlo en vivo, para que nos cuente con mayores detalles de toda la experiencia de estos últimos días. Vamos a continuar, como decíamos, de los diferentes políticos que estuvieron en el Aeroclub de La Cumbre. Se trata, en este caso, vamos a escuchar la palabra del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandé, que estuvo justamente con otros funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, autoridades, ¿no es cierto?, de la zona, en el Aeroclub de La Cumbre. Pudimos observar, obviamente, tanto la ceniza pastizales como la ceniza de bosque nativo también, una extensa geografía y también con las dificultades topográficas, ¿no?, para el combate del fuego. Hemos visto en distintos puntos la presencia de bomberos, obviamente también sobrevolamos algunas casas, pocas casas, pero no importa el número porque cada casa afectada por el fuego es la afectación de una familia o un conjunto de familias que significa muchísimo. Y bueno, yo he leído y también hemos conversado con Escoto, pero hemos leído también la actitud del gobernador, bueno, de ir solucionando los temas de las pérdidas materiales, pero al mismo tiempo de las pérdidas materiales, acá estamos asistiendo a una pérdida de patrimonio natural muy importante. Yo no voy a explicarle a ustedes lo que significa esta sequía prolongada, pero es una sequía muy, muy extensa en el tiempo, de las más importantes de las últimas décadas, y la verdad que eso nos tiene que llamar a repensar tanto al sector productivo, al Estado, a la justicia también, ¿no?, que es la que tiene que actuar rápido. Yo se lo decía al principio, cuando apenas aterricé en Córdoba capital, que la justicia de Córdoba está actuando rápido. En muchos casos se plantean endurecer penas. Sí,
La verdad que está en el marco de los de delitos contemplados en el Código Penal, ¿no? Que hay dos leyes que contemplan esos, que tipifican esos delitos. Pero yo le decía esto porque en otros lugares la justicia no actúa rápido, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo esto en el Delta de Paraná hace 3 meses y medio, que los rosarinos y todos los habitantes de, digamos, del Paraná, de la costa del Paraná, de la provincia de Santa Fe, están respirando humo. Y la justicia, en este caso federal, con asiento en Paraná, no está actuando como si actuó acá, quizá hay 4 detenidos. Pero me parece que, a ver, lo que tenemos que reflexionar es acerca de qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sector productivo, el sector productivo en sí mismo, ¿no? Es decir, el Estado tiene herramientas para apagar el fuego, obviamente a veces se dificulta, en este caso por el contexto topográfico de la provincia de Córdoba, a veces es muy difícil llegar en zona de serranía, es muy difícil acceder a, y además las alturas también de los fuegos son altísimos, entonces imagínense los árboles que tenemos acá, si empiezan a prender la copa de los árboles, sin apoyo aéreo, de tiros, de agua, se hace muy difícil para los brigadistas, para los bomberos, pero hay herramientas, la provincia de Córdoba tiene un robusto sistema provincial de manejo del fuego, digo, de los más importantes del país, 170 brigadistas, y desde Nación venimos a complementar esa tarea, ¿no? Con 5 aviones, hidrantes, con un avión de observación, con un helicóptero, con el Ibalde, para aumentar los tiros y que los brigadistas y bomberos puedan actuar y, bueno, sofocar y rápidamente hacer las tareas para que eso no avance. Hay posibilidades del gobierno lo que digo nacional, ministro, de brindar ayuda a la gente en particular que ha perdido en algunos casos todo lo que tenían en sí como patrimonio. Nosotros estamos a disposición, es decir, yo lo vengo hablando con Escoto hace varios días. Con fondos, digo. Bueno, sí, nosotros estamos a disposición en el conjunto de los elementos que sean necesarios. Incluso hablamos con Juan de iniciar una fuerte campaña de reforestación, pero ahora hay que apagar el fuego, ¿no? Ahora hay que apagar el fuego. Digo, deforestación de árboles nativos que se hace con la biofábrica que está en Misiones, que la provincia de Córdoba viene trabajando hace tiempo con eso. Sí, eso está contemplado y también el apoyo de Nación para eso, pero ahora hay que apagar el fuego. Y entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, ¿no? Porque ahora ponemos todo a disposición, se apaga. Los brigadistas ponen su vida en juego. Están los recursos, todo lo que le implica a Córdoba, lo que le implica a la Nación, lo que le implica a los argentinos apagar estos fuegos. Ahora, pero si dentro de 3 días se vuelve a prender, estamos en problema. Entonces hay que repensar, porque no hay plan B. No hay plan B. Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad, nos vamos a ir a la pausa. Quiero recordarles también que en el próximo bloque tenemos quien también estuvo allí en el Aeroclub de la Cumbre, el señor Juan Carlos Escoto, que es el secretario de Ambiente de Córdoba, y también hay una nota muy interesante que hacía Sergio con el secretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, Jorge Foloni. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Seguimos ayudando a los clubes de nuestra provincia. Juan Schiaretti presidió mediante videoconferencia y junto a la diputada nacional Alejandra Vigo la entrega de subsidios no reintegrables a 12 nuevos clubes de la provincia para ayudar a paliar el deterioro económico de las instituciones debido a la pandemia. Las ayudas fueron entregadas por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, y ya son 700 las entidades deportivas provinciales que recibieron apoyo económico. Cumplimos 90 años. Así como lo hicieron hace 90 años vecinos del lugar, comerciantes y nuevos pobladores, trabajando unidos, pensando en el desarrollo, fomento y estímulo de las actividades regionales, en especial del turismo como fuente de bienestar de la población. La suma del esfuerzo individual se transformó en esfuerzo colectivo y contribuyó en cumplir acciones. Hoy, en un escenario distinto y como en aquellos tiempos, necesitamos de todos nosotros
para trabajar en conjunto, pensando nuevamente en ser un gran destino. Centro Comercial, Industrial y Turismo La Cumbre. Hoy más que nunca, sumate. El centro es un espacio de todos. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Los mejores desayunos y almuerzos están en La Quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos 3548-413-332 y 3548-468-669. Delivery sin cargo. La Quinta, de lunes a lunes, de 9 a 14 horas y también viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tassano 12, La Cumbre. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de La Cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. Se comunica a los contribuyentes que el próximo 31 de agosto vence el plazo para obtener hasta un 100% en la reducción de intereses en la prórroga para el plan de pago en tasas municipales. Estamos atendiendo de 8 a 13 horas. Aproveche los beneficios de estar al día. Capilla con vos. Gobierno Municipal.